Diferente de la que venimos nosotros. Niños, ¿qué está pasando? Me están molestando. Dicen que soy malo por venir de una planta transgénica. Solo le decimos la verdad, profesor. Él no viene de plantas normales como nosotros. Sí, es un peligro para el resto de nosotros. Ni siquiera deberían permitirle entrar a la escuela. Tranquilos, chicos. Jitomatito es como cualquier otro. Por lo visto deberemos tener una clase especial. Hay algo que deben ver. Todos los seres vivos están compuestos de células, y estas contienen información que los hace diferentes. Esta información está almacenada en una molécula llamada ADN. El ADN es como un libro de recetas. A los ingredientes de los organismos los llamamos genes, y en base a estos cocinamos el pastel. Los genes hacen diferentes a todos los organismos, como pasteles de fresa o de chocolate, que tienen distintos ingredientes. Les dan diferentes características y formas de sobrevivir, desde qué color tendrá hasta cómo obtendrá energía. Podemos transferir características entre especies distintas de plantas, incluso entre plantas y organismos completamente diferentes, como si le pusiéramos fresas a un pastel de chocolate. Las plantas transgénicas son las que poseen genes de otras especies, y generalmente les dan características que les hacen más resistentes al entorno o más útiles al humano. Las principales funciones de estas son la mejora de rasgos como la altura, mayor resistencia a su entorno, generar más y mejores alimentos, hacer que puedan limpiar el medio ambiente, producir moléculas de interés industrial como vacunas o biocombustibles, e incluso darles características decorativas más atractivas. ¡Oh! ¿Y se pueden comprar como cualquier planta? No es posible, pero son más comunes de lo que podrías pensar. Están en muchos cultivos y sus derivados. Por ejemplo, del algodón se obtienen hilos y telas, del maíz harinas y cereales, y de la canola aceites. También hay cultivos transgénicos de soya, jitomate, papa y alfalfa, e incluso arroz y remolacha azucarera, de la cual se obtiene el azúcar. El método más simple para crearlas es insertar los genes en cierta bacteria, y ésta se encargará de llevarlos a la planta y entregarlos. Imaginen esa bacteria como un espía que lleva un mensaje de China a Brasil para robar los planos de la Gran Muralla y poder construir una igual. También choques eléctricos pueden hacer que se abra la cubierta de las células para que entre el ADN. ¿Así como abrir una caja fuerte? Sí, como una puerta electrónica, Fresita. Es posible incluso el uso de virus mensajeros que introducen la información directamente en el ADN de las plantas. ¿No son riesgosos? Son seguros. Existen organizaciones internacionales que se encargan de que los productos derivados de transgénicos no representen un riesgo para la salud ni para el ecosistema. Originalmente, las modificaciones se hacían mediante selección de rasgos deseados, sin saber qué otras cosas acarrearían las plantas. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, conocemos las modificaciones y podemos predecir y monitorear sus efectos con gran precisión. ¿Entonces los transgénicos solamente pueden hacerlo los humanos? No, también hay transgénicos hechos por la naturaleza. De hecho, yo puedo ser considerado como un transgénico natural, ya que por pura casualidad, uno de mis ancestros recibió el ADN de una bacteria, y esto lo convirtió en un transgénico formado por la naturaleza. Quizá no debimos creerle a esos cejotes que vendían vitaminas orgánicas. Perdónanos, jitomatito, no debimos juzgarte sin saber de qué hablábamos.